Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Troinology, bienvenidos a este nuevo video en el canal, donde vamos a hacer como la segunda parte, o más bien la parte práctica de qué es mejor, si acciones o ETFs, o la competencia entre ambos, desde mi punto de vista, obviamente. Quédate en el video y te explicaré algunos detalles. Comenzar, te invito a suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale este nuevo contenido en mi canal. Esto es un debate que se hará siempre en las redes, en los foros, en los grupos de trading y de inversión, y es: ¿qué es mejor, ETFs o acciones? Yo creo que la respuesta va a depender básicamente de quién te dé la respuesta. Obviamente, una persona encargada en hacer análisis de empresas, su especialidad es analizar fundamentalmente las compañías, escoger las mejores empresas, o que trabaje en una firma donde eligen las empresas en las que invierten, pues te van a decir que es mucho mejor las empresas. Y obviamente alguien que tenga experiencia en ETFs y esté solamente con ETFs, de pronto trabaje para una firma que ofrece ETFs para los clientes, pues te va a decir que es mejor los ETFs. Yo creo que lo que tú tienes que hacer es escuchar toda la información que tienen para darte, incluyendo esta, y crear tu propio criterio. Porque no es que haya una mejor que otra o peor que otra, simplemente cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Tienes que aprender a identificarlas y ponerlas en tu balanza y ver para ti personalmente qué funcionaría mejor. Yo usualmente utilizo ambos, entonces podría dar una opinión más neutral porque uso ambos, uso empresas y uso ETFs. Y como vendo opciones, más tirando la parte de corto plazo, pues prácticamente yo uso unas y uso las otras temporalmente, pero no me caso con ninguno. Si vemos la pantalla, aquí tengo una muestra clara para mostrarte el ejemplo clásico en un gráfico y que tú puedas determinar qué es mejor y no. En negro tenemos Apple, empresa individual, y en color naranja tenemos el XLK, que es el ETF de tecnología que tiene Apple dentro de él, y es la mayor posición de ese ETF, es Apple. O sea que debería ser similar. Este XLK tiene 79 compañías adentro, creo. Este fondo XLK tiene más o menos 79 compañías dentro del fondo. Si tú miras, por ejemplo, el rendimiento, por ejemplo, el piso del 2008, que sería más o menos ahí, vemos cómo Apple da un rendimiento del 3.800%, y este fondo XLK que tiene Apple dentro, en su primera posición, nos da un rendimiento del 584%. A simple vista, vemos que las acciones individuales tienen mejores retornos, más rentabilidad que los fondos. Los fondos, al tener una composición de muchas cosas por dentro, pues unas irán bien, otras irán mal, otras ahí. Entonces hace que el rendimiento general del fondo pues sea menor. Y las acciones individuales tienen esa posibilidad de tener un crecimiento interesante. Conclusión número uno: es más rentable las acciones que los fondos. Totalmente de acuerdo. La segunda cosa que tenemos que ver es la volatilidad. La volatilidad es la velocidad con que se mueve para arriba o para abajo. A simple vista vemos que la volatilidad de Apple es mucho más alta que la del fondo. Cuando sube, sube muy fuerte, y cuando cae también cae muy fuerte. Vemos como aquí se pega una disparada enorme, con una volatilidad impresionante, pero también la caída es vertiginosa. Mientras que el fondo pues es menos volátil, porque al tener muchas compañías dentro, pues la ponderación hace que se mueva más lento para arriba o para abajo, y esa es la lógica del ETF. Entonces la segunda conclusión es que las empresas individuales son más volátiles que los fondos. Esto puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno porque si la volatilidad es hacia arriba, pues para ti fantástico, porque vas a tener ganancias tan grandes como las que tuvo Apple entre el 2008 y hoy, que están en el 3.800%. Fantástico. Pero el problema es que cuando es hacia abajo la volatilidad, ahí va, mientras el ETF puede corregir un 15%, una empresa individual puede corregir un 40, un 50, 70, un 80%. Entonces, este punto
es depende de lo que tú opinas. Este punto es positivo o negativo, va a depender de hacia dónde sea la volatilidad. Lo que tú tienes que tener en cuenta y claro es que mientras más volatilidad, más riesgo, pero también más retorno. Menos volatilidad, menos riesgo, menos retorno. Ahí tienes que ir ajustando que se acomoda a ti. Este ejemplo que te estoy mostrando es un ejemplo bueno, positivo, fantástico, porque estoy mostrándote Apple. Si te muestro Microsoft, también es un ejemplo muy bueno. Microsoft en negro y el XLK, que también tiene Microsoft, y que Microsoft es la segunda posición del XLK, me da más rendimiento invertir en Microsoft, porque del mismo momento, del 2009 para acá, Microsoft no le fue tan bien como Apple, fueron 889% versus los mismos 492% del XLK. Sigue siendo mejor Microsoft. Vemos que es menos volátil que Apple, ¿sí? Pero tiene un retorno menor. Pero de nuevo, estos dos ejemplos son básicamente muy buenos, perfectos. Aquí en este punto que voy a mostrar es donde ahí empiezan a ver las fallas de las empresas individuales. Porque cualquier persona te puede decir, no, pero es que invierte en empresas individuales. Ok, sí. Pero hoy en día es muy fácil decir que Apple y Microsoft fueron buenas inversiones, porque ya pasaron más de 20 años o por lo menos 12, 13 años y miren los rendimientos. Pero ¿y qué tal si yo te digo, ok, y miremos Cisco? Cisco es una gran empresa. Aquí se invierte. Aquí Cisco, desde el piso del 2008, tuvo un rendimiento del 98%, mientras que el XLK un 492%. Ojo, recuerden que el XLK tiene Apple y Microsoft. Obviamente son dos excelentes ejemplos de rentabilidad. Entonces aquí en este caso específico, era mejor tener el fondo del ETF que tener a Cisco individual. Por ejemplo, Intel también funciona algo parecido. Vemos cómo tiene mayor rendimiento el fondo que Intel. Y ahí es donde empieza uno a buscar y a buscar. Ahora vamos a hacer este ejemplo con el mismo Intel, sí, pero siendo más drástico con el punto de análisis. Aquí puse el gráfico desde laburbuja.com y ahí puede salir una gran ventaja a favor de los ETFs. Y es que el ETF sí tiene menos retorno, es más estable, es menos volátil, pero al tener un conjunto de empresas tiene la posibilidad de que puede ir en constante crecimiento y que se puede recuperar, porque algunas empresas que estén dentro del fondo les puede ir muy bien y cargarse la mala rentabilidad de las otras, de tal manera que el fondo salga ganador. Mientras que si tú tienes una empresa individual que no es capaz de hacerlo bien nunca más, te puedes quedar atrapado. En negro tenemos a Intel en laburbuja.com a hoy. Después de 22 años, Intel está en menos 19%. Después de 22 años, tenemos un rendimiento negativo en Intel. Mientras que en el mismo periodo, tenemos un rendimiento positivo del fondo. Intel es tecnológica y podría ser parte del fondo de tecnología. No estoy seguro, creo que ahí es donde está la gran diferencia. Todos nos podemos equivocar. Intel en el 2000 pudo haber sido una gran compañía, pero por diferentes razones, si la compraste arriba en el pico, hoy en día estarías perdiendo después de 22 años. No estarías recuperando tu dinero. Mientras que invertir en el ETF, sí hubieses hecho dinero, independiente de que esta empresa lo hizo muy mal. Entonces, ahí hay una gran diferencia y todos nos podemos equivocar. Entonces, hay analistas que se pueden equivocar. Pueden elegir una compañía que es buena en su momento y después ya no es tan buena. Y esas inversiones pueden quedar atrapadas allí. Entonces, empieza a hacer el balance de qué quieres estar. ¿Sí? Si quieres estar del lado del ETF, del lado de las acciones, o como en mi caso, que no nos interesa ninguna ni la otra, nos vamos usando ambas a medida que vamos haciendo operaciones. Y puedo poner muchos más ejemplos. Citibank. Mira la situación de Citibank. Estaríamos hoy abajo un menos 87%. Igual si la llevamos al 2008, al pico del 2008, estaría
menos 90%. Parece ser una buena compañía, pero si tú miras en negro, Citibank tuvo estas dos subidas, bajadas y ahí quedó. Y prácticamente murió ahí en ese punto. Mientras que el fondo sí lo ha hecho bien. Podemos compararlo con inclusive el fondo financiero, el XLF. ¿Sí? El XLF que tiene por dentro Citibank. Mira que desde el 2000, justo la burbuja del 2000, pues Citibank sigue siendo bajista y este va un 52% arriba. Por lo menos no va perdiendo. O desde la crisis financiera, Citibank viene menos 90% y el fondo sigue en más 8%. En estos casos, que no son los que nos gusta mostrar, no son los que se acostumbra a hablar en YouTube, solamente se habla de Apple, Microsoft y Amazon, pero hay más de 5.000 empresas y de esas 5.000 estamos hablando de 3 o 4, pero ¿y el resto? Entonces nos podemos equivocar en la elección de las empresas y nos puede ir muy mal. Lo bueno de los ETFs es que usualmente tienen dentro de sí las empresas de las que todo el mundo habla. Tienen Amazon, Apple, Google, Tesla, etcétera, etcétera. Y van a ir rotando. A medida que la capitalización suba o baja, van a ir escalando posiciones y a veces van a haber inclusiones y van a haber salidas de los índices. Lo cual hace que sea más seguro, entre comillas, que tú inviertas en fondos si no tienes mucha experiencia. Esto yo creo que apunta más a las personas que no tienen mucha experiencia y que se pueden equivocar eligiendo empresas, aunque todos lo podemos hacer, pero los fondos tienden a tender esa seguridad. Espero te haya gustado el video para que puedas meditar sobre esta información, determinar si eres más de ETFs, más de acciones, o puedes combinar ambos, porque la idea, una buena idea también puede ser combinar parte de esos mundos. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video.